Hello everyone and welcome back. If this is your first time, I hope you'll stay. Espero que te quedes. Hoy estamos... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pues estamos en Fuentealbilla. Okay, muy bien. Pero más que eso, quería decir que estamos en el último día del año. Sí, es el día 31. Ok, y esta es Emilia. Hola. Ok, Emilia, ¿el año para ti ha volado o ha sido un año largo? Pues bastante rápido se me ha pasado el año, la verdad. Ha sido un año bastante tranquilo para mí, por ejemplo. Uh-huh. Pero con la universidad y ver a mi familia, pues se me ha pasado bastante rápido. ¿Sí? Sí. ¿Y tu propósito para el año nuevo? Tengo que preguntar, ¿cuáles son? Bueno, pues me gustaría empezar a comer un poco más sano. Ah, ok, muy bien. ¿Como todos? Sí, sí. Y visitar a mi familia en Inglaterra, que no les he visto casi. Ok. ¿Y a ti? ¿Cuáles son tus propósitos? Este año he hecho poquísimo ejercicio. He dejado el gimnasio porque por lo de COVID y eso. Por lo menos me gustaría volver a correr, que me gusta correr muchísimo. Sí. Así que sí, eso. Muy bien, sí. Claro, claro. Y para esta noche, porque en España se celebra mucho lo que es la entrada al año nuevo. Sí, 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 sí. ¿Qué pues, planes tienes tú? Bueno, mi familia y yo obviamente vamos a estar en casa todos juntos. Por el tema del COVID no puede haber más gente en casa. Pero vamos a estar juntos, vamos a cenar y cuando sean las 12 de la noche comeremos las uvas y celebraremos el año nuevo. ¿Y las uvas? ¿Por qué se comen las uvas? Pues no estoy muy segura, pero todos los años lo que se hace es, se cogen 10 uvas. Para no, 12, son 12 uvas creo. Sí, 12 uvas 12 para los 12 meses. Los 12 meses, bueno, y sí, los sí, últimos sí, sí. 12 segundos del año... Se intenta comer una uva cada segundo y tienes que intentar comer las 12 uvas antes de que sea el año nuevo. Claro. Y eso se hace todos los años. Y eso te trae buena suerte, se supone. Sí. Me estoy quemando. O sea, esto no es normal que haga tanto sol. El último día de diciembre y hace calor. Me voy a poner... Solo en España. Me quemo, chicos, me quemo. La gente siempre me pregunta, pero la gente siempre me pregunta si quemo. Sí. Especialmente cuando es así de repente, sí, que no has estado. No hay ni una nube en el sol, en el cielo, ¿eh? Pero esto es bonito. Sí. Hay algunos que quieren nieve y frío, pues aceptamos esto. El sol del año nuevo. Sí. Y nada, ¿qué planes tienes para el año que entra? Bueno, pues obviamente seguir con la universidad. Y algo que me hace mucha ilusión es irme de viaje por primera vez yo sola. ¡Ah! Porque normalmente voy siempre con mi madre, con mis hermanos y me gustaría hacer esto por mí misma. Claro, porque ¿cuántos años tienes tú? Ya tengo 19, voy a cumplir 20 el año que viene. ¡19! ¡Qué vieja, madre mía! Sí. Casi como yo tengo 20. Sí. Sí. Pues nada, Emilia, quiero que disfrutas de... Pues ¿esto? Ah, vale. Quiero que disfrutas de todo lo que hagas, pero antes de irme, ¿hay alguna tradición que tenéis en vuestra familia que hacéis todos los años o no? ¿No? ¿No? Bueno, hay los Reyes Magos el 6 de enero, pero en general en nuestra casa... Sí, sí, sí. Que yo sepa, ¿no? ¿Y qué es lo más bonito que has hecho este año? ¿Lo más bonito que has hecho este año? Sí. No tengo ni idea, la verdad. Ha sido un año bastante intenso. Sí. Pero... mira a la gente. Quieren ver tu cara. Pues no estoy segura. Este año ha sido bastante intenso con la universidad y todo eso. Sí. Pero nada extremo ha pasado. O sea que todo muy bien. Muy tranquilo. Sí, muy tranquilo. Pero has vivido porque te has ido a la universidad. ¿Qué es lo más grande que has aprendido viviendo sola este año? Que ha sido un año atípico, ¿no? Que tampoco... Cuando estaba en casa nunca me tenía que preocupar de la comida, ni la cena, ni nada, porque lo hacía siempre mi madre. Y decía, hora de comer, hora de cenar. Y ahora, claro, vuelvo de la universidad y es como,
tengo que hacer esto para comer, tengo que hacer esto, tengo que estudiar, tengo que hacer la cena, tengo que pensar y hacer de todo. Pero claro. Me ayuda a ser más independiente. Eso, claro. Y nada, para el año que viene, pues me gustaría desearos pues lo mejor. Y un feliz año nuevo. Eso es. So, happy New Year. Happy New Year. Yeah, happy New Year. Happy New Year when it comes. And we'll see you next time. Adios. Like and subscribe.